Me he venido hasta Liseda porque quiero recorrer la ruta de las fuentes. Lo primero que tengo que conseguir es localizar la fuente nueva, porque es el lugar en el que he quedado con Mario, que me va a guiar y acompañar en esta ruta. Así que a ver si la encuentro. Mario. Hola, Carmen. Que ya estoy aquí. Me ha costado un poquillo encontrar la fuente nueva, pero ya estoy. Es preciosa. Ya estás aquí, ¿no? Pues es una fuente del siglo XVIII y en la entrada de Aliseda. Ajá. Lo primero que nos encontramos es la fuente nueva. Bueno, fuente nueva del siglo XVIII. Del siglo XVIII. Se han restaurado hace poco, estaban en mal estado, se han restaurado y ahora podemos disfrutarla haciendo la ruta de senderismo. Bueno, una ruta llamada Ruta de las Fuentes ya nos pone un poco sobre aviso pues que el agua va a ser una de las grandes protagonistas, ¿no?, de la ruta. Por supuesto que sí, además se nota cuando estamos haciendo la ruta la humedad en el ambiente, por la situación que tienen las fuentes. Estas fuentes se utilizaban antiguamente para lavar. Aquí venían las mujeres, lavaban e incluso se bebían de este agua. Se utilizaba el agua. Se utilizaba para beber. Pues está muy bien, me gusta mucho, ¿eh? Punto de partida de la ruta, ¿nos vamos entonces? Nos vamos, vas a descubrir muchas cosas y muy bonitas además. Venga, vamos. Venga. Esto es precioso, Mario. ¿Verdad que sí, Carmen? Es la ribera de Aliseda. La ribera de Aliseda, que es de donde viene toda esta agua, que viene del embalse de Aliseda, es la restante, la que le sobra. El embalse de Aliseda es donde obtenemos los aliseños el agua para beber y demás. Además, en esta ribera hay un ecosistema propio. Estás viendo, se nota la humedad que hay en el ambiente. Hay un microclima. Hay un microclima. Hay vegetación propia de ribera. La verdad es que es preciosa. Es un punto único. Está muy bien conservado, sí. Pero vamos a hacer la ruta de las fuentes. Ya, claro, vamos a hacer la ruta de las fuentes. Venga. Hemos llegado al molino de Aliseda. Este era un molino harinero. Molino harinero del siglo XVIII, que perteneció a la iglesia. De hecho, funcionaba con agua, con el agua de la ribera de Aliseda. Y estamos en la acequia por donde transcurría ese agua. Lo más sorprendente de esta arquitectura es que se consiguió modificar el curso de la ribera para traerla aquí arriba a la acequia y que el molino pudiera funcionar. Una verdadera obra. La ribera que está allí abajo, ellos consiguieron que el agua llegara hasta aquí. Desviarla hasta aquí. Cuando ya el molino se abandonó, pues el agua volvió a su cauce y discurrió por su sitio, vamos. Por donde le tenía que estar. Donde tenía que ir. Que estar el cauce. Pues hemos llegado a la Fuente del Cura. La Fuente del Cura, la segunda de las fuentes que nos podemos encontrar. Y bueno, se diferencia de la anterior en que esta tiene una bóveda en lugar de una cúpula. Y servía para lo mismo que la anterior, para la gente venía aquí a lavar, para beber también. Y bueno, pues lo más bonito de esta ruta es que se han recuperado estas fuentes, se han restaurado. Podemos venir, ver naturaleza, ver esta fuente. Sí, este patrimonio histórico, que además es una maravilla, además es algo muy curioso, ¿no? Claro, y que no estaba explotado de ninguna manera, era una zona de paseo, pues bueno, vamos a hacer una ruta de senderismo que se lo merece además. Y bueno, pues podemos venir aquí, relajarnos, porque es una zona bastante relajante. Me gusta la Fuente del Cura, me gusta.
Ha costado, Mario, ha costado llegar hasta aquí, pero lo hemos conseguido. Hemos llegado al Pericuto, que está muy alto, y de verdad que aunque cuesta que no veas, merece la pena, porque las vistas son espectaculares. Impresionantes. Estamos en la Sierra de San Pedro, el mayor espacio protegido de Extremadura. Lo más bonito que tiene Aliseda es que se localiza justo en la frontera. Podemos subir aquí arriba al Pericuto, como conocemos nosotros la Sierra del Aljibe, y disfrutar de todo el paisaje que nos rodea. Además, es la Sierra de San Pedro, hay que conservarla, ¿no? Detrás de nosotros tenemos el Cancho de la Plata, o los Canchos de la Plata, también se le conoce, ¿no? Cancho de la Plata, que yo creo que ya sé por qué se le llama Cancho de la Plata, pero a mí me gustaría que lo explicaras tú. Bueno, pues recibe ese nombre porque allí se posan buitres leonados, alimoche, buitres negros, y claro, los buitres excrementan. Entonces, al excrementar, manchan toda la roca de ese color blanco, que cuando le da el sol parece que brilla como si fuera plata. Como si fuera plata, ¿eh? Pero no lo es. ¡Qué bonito! Es una anécdota. Bueno, y hablando de aves, a mí me gustaría que nos contaras también una anécdota sobre cómo se relacionaban las personas que habitaban esta zona con las águilas antiguamente. Pues sí, lo que hacía la gente cuando, en la época del hambre, que vivían en cortijos, en el campo, lo que hacía es que localizaban un nido de águila, a los polluelos les ataban el pico. Claro, el águila se iba a cazar, pero cuando llevaba el águila un conejo o algo, una presa, pues no podían comérsela porque tenían el pico atado. Lo que hacía la gente era que cogían esa presa, le quitaban toda la piel, las vísceras y demás, y se la dejaban allá a los polluelos, y la gente se llevaba la carne, le desataban el pico, y los polluelos pues se comían los restos. O sea, compartían, ¿no? Compartían, el águila cazaba para todo el mundo. Sí, el pobre águila tela, ¿no? Pues este es el final de nuestra ruta, una ruta maravillosa, la Ruta de las Fuentes, y que yo desde luego le recomiendo a todo el mundo. Pues sí, hay que venir, disfrutar del medio ambiente, como hemos estado haciendo nosotros. Hemos hecho una ruta de senderismo, no lo hemos alterado, hay que conservarlo, y sobre todo invito a la gente a que venga a Aliseda, conozcan la Sierra de San Pedro y puedan disfrutar de todo lo que hemos estado disfrutando nosotros.